¿Dónde estoy? Estoy acá. Ya no está. Okay. Oye, ¿qué pasó? Fernando, ¿eres tú? Sí, soy yo. ¿Por qué? A ver, voy a verificar. ¿Qué vas a verificar? ¿Eres tú? ¿Por qué voy a pasar? Okay, ya. Oye, me electrocutaste. Perdón, es que tenía que verificar si eras un clon. ¿Qué? Bueno, hiciste algo malo y bueno, te clonaron. Una larga historia. Y te hicieron pasar por ti. Esta, espera, ahí está. Está el bien hoy. No, 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 ya pedí el deseo. Ah, ya. Pero un momento, ¿y esto? No sé. Que hay un tronco aquí volando. Hola, somos la empresa Palanca. Pero un momento, ¿qué hace mi auto ahí? ¿Y por qué lo tiene un cochino? Es que estábamos usando su auto. Lo siento por no preguntarles que fuimos a su casa, no estaba. Bueno. ¿Y esto? O sea, estamos aplanando. Y por favor, puede poner. ¿Y qué va a hacer acá? Tenemos una idea de poner. ¿Cómo se dice? Poner un hospital. ¿Qué? Pero sí, un hospital. Ah, perdón, una prisión. Una prisión. ¿Una prisión? Sí. Va a ser un poco grande. Y después de todo esto, ¿cuántos diamantes tendré que pagarle? Porque yo no le pedí nada a esto. Bueno, si quiere, podemos dejar de hacerlo y nos vamos. No, no, hágalo nomás. ¿Pero cuántos stacks? Yo creo que unos 1000. ¿Cómo que 1000 stacks? Bueno, no quiere millonario. Bueno, sí soy millonario, pero me tardó mucho a dárselo, ¿no? O sea, 1000 stacks. Eso sí me caben. ¿Se lo puedo transferir por tarjeta? Sí, por tarjeta, sí. Porque en efectivo no creo que pueda hacerlo bien, ¿eh? Ya que tardaría mucho sacar 1000 stacks de mi inventario. Bueno. Eso serían como. Oh, como. 6.000 millones de millones de millones de dólares. O 100.000 millones de millones de millones de millones de pesos. Es un montón. Un montón. Bueno. Y por favor, vayan a mi Discord, que estará abajo en la descripción o en la parte de información de mi canal. Por favor, vayan a Discord y me emplearon en su casa porque ahora solo tenía. Y si quieren que ponga su casa, como dije antes, si quieren que ponga su casa acá, uno. Tienen que decir uno en Discord. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Que está al lado de la tienda, así que mejor lo corremos un poco más para acá. ¿Y se fue el villano? Al parecer sí. ¿Qué villano? Fernando es el único que no está enterrado. Pero no entiendo. Es que derrotamos a todos, ¿cierto? Sí. Derrotamos a los villanos, pero. Bueno, después de eso, tú apareciste de nuevo a tu casa y creo que te secuestraron. Así que.
prácticamente acostado. Y esa era la persona, el último guardián del Wither. Bueno. ¿Me parece que lo pone esto acá? Sí. Ya, Fernando, y. ¿Te puedes? Supone que él se hizo pasar por ti y te secuestró. El último guardián que sobre superviviente. O sea, el último super que sobrevivió. Hola, hola, espera, ¿quién eres? Soy el jefe de la empresa Palanca. Sí, él es mi jefe. ¿Y eso? Es la prisión. ¿Hasta la prisión? Sí. A ver cómo va. Oiga, ¿ni mi auto? Hay un cochino en mi auto. Oye, sale tú, sale. A morir. ¿En serio? Sí, pues. Se robó mi auto. Muérete. Bueno, espera un momento. ¿Qué me pasó? ¿Por qué estaba de repente estaba ahí? Y ahora desperté ahí. ¿Qué acaso no te enterraste? ¿Qué cosa? Antes cuando tú usaste la estrella maldita. Yo no me fui. ¿Pero me noqueaste? Sí, no sonó nada. Y tengo. Bueno, ¿te acuerdas que uno fue abajo, invocaste al Wither, a mi jefe, bajo tierra, y una y otra vez arriba, la de arriba, la usaste, pero yo tengo la de bajo tierra. ¿En serio? Bueno, ¿por qué no mejor te la rompo? No, espera, no. No, la marchita por la mitad. No. ¿Puedo pedir un deseo sin estrella? Deseo que mueras. Por favor, no me hagas esos rayos. Aunque la estrella esté rota por la mitad, puedo pedir un deseo. Pero para eso tendré que sacrificarme. Y no quedará nada. Deseo que. No se escuchó. Desapareció. Se murió. Pidió el deseo, pero se desintegró. Él ahora se convirtió en la otra mitad. Así que se pidió el deseo. Justamente cuando lo pidió, se explotó. Así que no sé si lo pidió o no sé si funcionó. Bueno. Tal vez sea ese final inesperado que pusieron en la encuesta de la comunidad. Si no saben lo de la comunidad, vayan a la comunidad cada día. Es muy bueno y puedo poner encuestas y pueden decidir qué puede pasar con la serie. El auto no sé dónde está. ¿Debería estar allá? Bueno, tengo que preocuparme un poco, ¿no? O sea. Espera, ¿estuvieron aplanando? Sí. ¿Pero qué? A ver, voy a. ¡Ah! ¡Existe! Lo siento, que tenía que verificar si eras tú. ¿Por qué? Estaba ante el otro. Fingiendo ser tú. Bueno. Sí, eres real. Es que ahora tengo que verificar a todas las personas que me tope, o sea. Hola. No. Tú no, por favor. Hola. Remelix. No. Tienes que morir. Deberías estar muerto. No lo estoy. Cierto, no lo estás. ¿Qué haces acá? Lo único que recuerdo es que tu casa murió, pero no revivió.
chillar, humillado. Dos veces humillado. Encontrado en la cima. Justamente para liberarnos. Tú escapaste en el tiempo. Escapaste en el tiempo. Volviste tú con el futuro. Creo que eres el pasado. Tú eres el futuro, es el pasado. El pasado inmune. No te entiendo nada. Recuerdo que tú te fuiste al principio de la temporada 2. Y realmente apareciste tú de nuevo, Fernando. Se escondieron de mí. Dijiste que eras el futuro. Volviste. Recuerdo haber desaparecido. Y al aparecer, siento que el Wither está aquí. Está aquí. Estás aquí. Está aquí. Yo estoy hecho del corazón del Wither. ¿Qué? Soy Reflex.exe. Wither. Él era el villano. Me acuerdo. Apareció de nuevo como Wither Storm. No te entiendo. Éramos amigos. El futuro tuyo. Moriré. ¿En serio moriré? ¿10 de 10? Es hora de morir, Remele. Estoy diciendo puras cosas sin sentido. Estella, ¿qué? Hiciste para arreglar todo. Es el corazón del Wither. El corazón no lo va a generar. Y pidió el deseo de traerme de vuelta. Así que estoy hecho puramente del corazón del Wither. De mi amigo. ¿Son amigos en el futuro? Algo así. Me regresó por Witherstone. Fuimos muy amigos. Entonces, ¿estás aquí de nuevo? Sí. Ahora, ¿qué tal si luchamos? A ver. Toma tu espada de... Tu espada inframundita. Ok. Lo tomaré de diamante. Ya no seré inframundo. Usar eso es malo. Ahora. Vamos a... Voy a romper tu estrella de Storm. ¿Qué dices? En serio, solo estoy haciéndome como tú y yo, que tú dices cosas sin sentido, de que lo estoy haciendo yo ahora. No es gracioso. No tiene de quien no se entiende. Y porque tú no conoces futuro, pasado, presente. No te entiendo. Por eso. A ver, vamos a luchar en el aire, o sea, esas cosas que a veces hacen, luchamos, pum, y no, y el que se muera,
porque es más poderoso, esas cosas. Pero bueno. A ver, ya sé dónde darte tu punto más débil. ¿Cómo conoces mi punto débil? No sé. Tal vez... ¿Lo investigué? ¿Cómo vas a investigarlo? Yo no existo en estas épocas. ¿En serio? Sí. Sí. Bueno, vamos a pelear. Uno. Dos. Y. Tres. ¿Qué haces? ¿Qué? ¿A dónde vas? Ya, espera. Uno, dos. Espera un poco. Pónete el traje ese. Yo me pondré el de Godspeed. Sí, sí. Lo que tú digas. Uno, dos y tres. ¿Acaso no cabría de Remelex? Me siento. Tú conoces mi parte débil. Yo conozco la tuya. ¿Y cuál es? Tu corazón. Esta es la parte débil de todos. Y esa no es mi parte débil. Me duele la pierna. ¿En serio crees que mi parte débil es la pierna? No. Es tu corazón. ¿Qué? No te entiendo. Ya. Me duele mucho la pierna. Me acuchillaste la pierna. Aquí tengo la herida. No el corazón. El corazón no tengo nada. Revísalo. ¿Cómo lo voy a revisar si está dentro de mí? Revísalo ahora. Bueno, ok. No hay nada. Es que no tengo ninguna cuchillada. Te lastimé el corazón. No físicamente, sino mentalmente. Y no me cuchillaste nada. Ahora me duelen las piernas. ¡Ah! ¡Ah! Pero si tú no me dijiste nada ofensivo para que me duela psicológicamente. Ese no es el punto. El punto es... Te digo una sensación del futuro. ¿Qué? Dice que mis rayos te recordarán algo. Que en el futuro te destruirá. Algo que pasará más adelante, pero ¿cómo? Pero yo no recuerdo nada. Tengo los mismos recuerdos. Sí, pero... Te di la sensación. ¿Y qué es eso? No te lo puedo decir. Aunque sea del futuro. Eso te duele mucho. Dice, es uno de los... La sensación que te dice es de un recuerdo que tú tanto odias y te arrepientes. Te ataque tu corazón. Pero si yo no soy del futuro. Lo sé. Ay, me duelen los brazos ahora. Sentimientos son tu parte más débil. ¡Cállate! ¿Y tú dónde me atacaste? Yo no siento nada. No te rías tanto. No es que tú seas más poderoso. Ven. Es que... según tú en el futuro... Estamos a como 2 centímetros. Estamos pegados, literalmente. Ok, ya. Según tú, tú me dijiste tu parte débil. ¿Qué es? ¿Por qué no... vamos al futuro?
¿Qué haces? ¡No! Hace tiempo que no hago viaje en el tiempo, ¿eh? Mejor en la carretera, más facilito. ¡No! ¿A dónde me llevas? Al futuro. ¡No! ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! ¡No, no, no, no! Conozco este lugar. Ah, ¿lo conoces? ¡No! ¡No! ¿Dónde me llevas? A ningún lugar que no conoces. Espera un momento. Esta es la plaza. Esta es mi ciudad. En realidad, tú no vives en mi ciudad, ¿no? Vives en otra más grande. ¡Déjame en paz! ¿En serio crees que lo voy a hacer? Oh, qué bonita tu ciudad, ¿no? A ver. ¡Oh! ¡Miren! ¡Ese es el Remelix! ¡El héroe! Pero, ¿qué le pasa a su traje? Está... ¿Es el antiguo? ¿Es de 2023? Estamos en el 2030. Viajé a tu ciudad. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Y dónde vivías? Estamos en la fuente donde... ¿Dónde? ¿Tú? ¿Tú? El Wither me humilló. ¿Quieres que te humille? Ese es tu punto débil, ¿no? La humillación. No soy el único que no tiene corazón, ¿no? O sea, no soy el único que tiene sentimientos delicados. Sí, toma el agua, trágatela. Miren este enfermo mental. Pero ¿ese era mi amigo? ¿Qué? ¿Qué te pasó? ¿Por qué llevas una máscara? Ahora, ¿por qué no mejor te lleva a tu casa, niñito? No, no, no. ¡Ah, niñito! ¡Ay! ¿Cómo que niñito? Sí, pues un niñito, llorón. Vamos, bebé, vamos a tu casa. Bebé, te tienen que hacer todo, ¿no? No, déjame. ¿Por qué no te tomamos y... al agua, whoop? ¿Y por qué no te humillo como tú decías? ¡No! ¡No hagas eso! ¡No! Ahora, suelta la fuente. Ahora. ¡Me la vas a pagar! ¡No! ¡Está con puro calzoncillo! ¡Qué bebé! ¡Qué bebé! Si me disculpas... Tengo algunas cosas pendientes. ¿Qué? ¿Cosas pendientes? ¿Y qué le pasa? ¿Por qué duda? Vamos. ¿Qué hiciste? Perdí mis poderes, pero ahora tengo nuevos. ¿De qué hablas? Soy más rápido. ¿Qué? Ahora soy más rápido, tonto. ¿Ves? No puede ser. ¿Cómo eres más rápido? Secretos de la vida. Adiósito. Dije adiósito. Oye, miren, ahí está el tonto que es un bebecito. Sí, ya lo sé. En serio, no se van a reír de él. Es que ya no reímos. Ríanse y tontos enfermos mentales. Ya.
ja, 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 ja. Ríete, tonto. Te estás volviendo malo. Y tú eres el malo aquí, ¿eh? Así que me vengas. Me estoy volviendo malo, ay. Toma. Ahora estoy a super velocidad. ¿O no? ¿Qué? ¿Qué pasó? A ver si es verdad. Tengo poderes nuevos ahora. No. ¿O sí? ¿O sí? ¿Sí? ¿Pero por qué se mueve? ¿Y esto? ¡Oh, y nuevas cosas! ¿Qué quieres? Ahora te voy a matar. A ver. Te estás volviendo malvado. Como yo. Espera. No. Dime, ¿dónde está tu casa? Quiero conocerla. Por favor. No. Por favor. Un poquito nomás, ¿ya? No. Nunca te la muestro. Ay, entonces me voy a tener que enojar. Estás viviendo mal. Tú eres el malo, ¿eh? Obligaste a la otra persona para que se ríe. ¿Y ahora estás explotando? ¿Qué tiene que explote? ¿Qué te pasa? Nada, nada que te incumba, ¿ok? ¿Ok, bebecito? Tienes que parar ahora. Tú eres el que tiene que parar, bebecito. ¿Desde cuándo te importa mucho las ciudades? Tú eres solo un enfermo mental sin alma. Marco. Ahora está tu punto débil. Es un trilogito, ¿no? Marco. Otros familiares para matarlos. Este no eres tú, Remelix. Sí, soy yo. No, yo soy yo. Soy el que te va a fastidiar la vida, Marco. ¡Corramos! ¡Ah! ¿Y a ver cómo quedó? No. Qué buena idea. Oh, sí. Ay, no. Te estás volviendo enfermo. Oye, Lepidix, ¿qué te pasa? ¿Cómo llegaron aquí? Digamos. Pues teleporte. ¿O por super velocidad?
Espera, ¿qué? ¡Es de más rápido! ¡Wow! Sí, wow. Me mataron también. ¿Cómo que me quedé matado? ¿Qué pasa? ¡Soy lo loco! Ahora quiere matar personas. Deténgalo, por favor. Si es que no sabemos cómo. ¡No! Me marco. ¿Esta era tu casa? ¡No! Yo no sabía que podía con la escuela. Absolutamente todo está bien. A ver, ¿qué acaba de pasar? ¡Oh, qué mal truco! Quiero distraer un poco más, es muy divertido. No sabemos lo que le pasa. ¡Yo también! ¿Y aquí le vas? ¡Sí! ¡Marco! ¿Qué quieres? ¿Por qué no? Dices... ¿Dónde está tu casa? No te lo diré. Entonces tendré que llamar... ¡A... ¡La bomba nuclear! Espera, ¿qué? Voy a crear una bomba nuclear. ¿Pero qué? Y... ¡No! ¿Qué hiciste? Nada, solo... puse esto... ¿Qué es eso? Nada que te importe. ¿Qué haces? Nada. Ah, faltaba explotar eso. No, espera. A ver, tiramos esto. Ay, no se puede. Puta, qué mal. Puta, oh. A ver, vamos a ver en estas opciones. ¡Voilà! ¿Qué haces? Yo. Nada. ¿Qué has hecho? No he hecho nada, ¿ok? A ver esta. A ver. ¡Wow! ¡No! ¡No! ¡Es hermoso! ¡Eso no es hermoso! ¡Vamos! ¡Más! ¡Eso no es muy gracioso! ¿Cómo que no es gracioso? ¡Es graciosísimo! Estás enfermo. No estoy enfermo. Me gusta la destrucción. A ver, ¿qué es esto? ¡Ah! Es como un meteorito. A ver este. Prender. Ah, este es muy básico. Ah, este no me gustó.
A ver, este. ¿Oh? A ver. No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué has hecho? Oh, está pegado y todo. Oh. Wow. ¡No! ¿Qué has hecho? ¡Mucha diversión! No has hecho diversión. Has hecho muerte. Esta es la buena. A ver. Pim, pam, pum. Pim, pam, pum. Pareces un niño, chico. Pero no lo soy. Yo solo quiero más destrucción. ¡Más! ¡Oh, dinamite! A ver, ¿cómo es este? A ver. Pero no es el enfermo ahora. A ver, ¿este? Ah, esto es poquito. ¿Hay algo más divertido? Por favor. No, no hay nada más divertido. No. Esto es algo más divertido. ¡Que prendan todas estas TNTs! ¡Esta es la más potente! ¡A ver! ¡Ay, corre! ¡Oh, no! ¡No! ¡Mucha destrucción! Estás enfermo. Yo no soy el enfermo. Vamos, vamos, carga. He hecho tanta destrucción que hasta el juego no me corre bien. A ver. Me encanta esto. Voy a llorar. Qué belleza. ¡Visionar! A ver, deme dicho. He estado estudiando en cosas así. Veo que la única forma para detener por favor, no. No me culpes por esto. Intentamos ayudarte. Pero tú no reaccionas. Así que tendremos que hacer esto. Lo siento si te gusta. Pero tenemos que hacerlo. Espero que nos entiendas. ¡Hazlo ya! Espera, mi amigo, vamos a... ¡Va a morir! ¿Y tú me apuras para que lo mate? No.
Ay, no, ¿por qué te cobran sueño? Yo no puedo correr a super velocidad. En realidad pasa un niño de vida la ciudad. Espero que lo perdone. Deme tu punto este. Sí, sí, lo voy a perdonar, pero mátelo. Mira la destrucción que está haciendo. Quiero hacer. Quiero, por favor, que una TNT de estas, de nucleares, pueda. Puede prenderlo. ¡Corre! No, ¿qué haces? Corre, 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 corre. ¡Yupi! No, 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 no. Lo siento. Ese era mi trabajo. Bueno, ya estaba roto desde antes, ¿no? ¡Ven para acá! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Déjame, déjame! Listo. Está muerto. Ya, pero no lo tienes como si fuese basura. Llévatelo. Ahora. Sí, ya. Espera, ¿no que se murió? No sé, no funcionó. A ver, ¿cómo quedó? ¡Oh! ¡Wow! ¡Ese era mi trabajo! Y ahora me voy a ir a casa. ¡Muy feliz! Vámonos, déjame decir. Creo que se va a enojar. Ayuda, ayuda, por favor. Estoy muy enojado. Ay, bueno, vamos de médico. Dígame, entonces tendré que inyectarte este suero para que dejes de ser así. Primero tengo que estudiarte, a ver si funciona este suero por la oda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué cosa? ¿Por qué ahora no funciona? ¿Qué cosa? Ya no funciona la velocidad. Yo quería hacer piu piu. Literalmente eres un bebé. Ay, no, me caí. Ay, ayuda. A ver si esto funciona. ¿Qué pasó? Mira lo que hace eso. ¿Qué cosa? No puedo subir. Ay, ay, no, ¿y esto? No. Remelex.exe. ¿Qué quieres? ¿Por qué hiciste esto? ¿A tu propia ciudad? No, no, espera. Eres un enfermo. Ahora. Morirás. ¡No! Ya vámonos. Anillo. ¿Por qué ahora me lo tengo que comer? Oh, chao. Ahora voy a ir a super velocidad. Au. Ahora de nuevo. You.
¿En serio? ¿Por qué lo mataste? ¿Por qué él hizo eso, no? Él lo rompió. No fuiste tú. Te volviste un poco dado. ¿Qué hiciste eso? Ay, espera, ¿qué? Sí. Espera un momento. No. Espera un momento. Lo siento, es que... ¡Ah! Ahora... deseo que... Remix... siempre se mantenga... en survival... y nunca más... esté en creativo. ¡No, no, no, no! ¿Cómo harás eso si no tienes la estrella? Puedo pedirla con mis poderes nuevos. ¿Cómo los obtuviste? ¿No te enteraste? Cuando me mataste, obtuve estos poderes nuevos de desear. Ahora yo me iré.